Al momento de subirse al vehículo, que hace parte de su esquema de seguridad, los manifestantes empezaron a lanzar papas bombas, por lo que fue protegido por sus escoltas y retirado del lugar. Diana Mejía Grant, secretaria de Gobierno de Manizales, reportó que la ciudad sufrió daños en algunos bienes públicos y privados, entre los que se encuentran sucursales bancarias en los sectores del Multicentro, Estrella, El Cable y la Avenida Lincy, además de separadores viales. Un total de 10 personas fueron llevadas al centro de traslado por protección por encontrarse en alto grado de exaltación. Debido a que la situación de la pandemia puede cambiar en cuestión de una semana, cada 8 días se reúne el Comité de Alternancia Departamental con el fin de tomar decisiones con base en los análisis y recomendaciones de la Territorial de Salud de Caldas. Así las cosas en la sección número 15 del comité, el miércoles 28 de abril se expidió la circular 046 que indica el cierre preventivo durante 2 semanas de la alternancia con presencialidad en las instituciones educativas de todo el departamento. Ya se hizo solicitud al Ministerio de Salud. Según el secretario de Educación de Caldas, Fabio Hernando Arias Orozco, de esta manera a partir de hoy hasta el miércoles 12 de mayo vuelve la educación a distancia en Caldas, retornando en un 100% al estudio con guías físicas para quienes no tienen conectividad y clases virtuales para quienes cuentan con las herramientas. Esta medida preventiva es una decisión tomada según indicadores de la Territorial de Salud en temas de ocupación de UCI, infectados con el virus y proyecciones. La continuidad de la suspensión o el retorno a la presencialidad serán nuevamente sometidos a consideración el próximo 7 de mayo en el Comité Departamental de Alternancia. El Comité de Alternancia Educativa de Caldas a la fecha ha aprobado 127 protocolos de instituciones educativas oficiales, 28 de instituciones educativas no oficiales y 12 instituciones educativas para el trabajo y desarrollo humano.